Hola amigos, aquí os presento tres motores eléctricos y los tres diferentes. Este es de lavadora antigua, asincrónico. Y este es de lavadora más moderno con escobillas. Y este es de un lavavajillas, también con escobillas. Como podéis ver, con escobillas tiene un tacómetro por la parte de atrás. El tacómetro sirve para regular la velocidad y al mismo tiempo para contar las vueltas que da el rotor, ordenado por una placa de circuito impreso que lleva la lavadora electrónicamente. Este, el asincrónico, tiene 5 cables y este tiene 7 cables y este tiene 6 cables, 2, 4, 6, sí. Entonces, la diferencia que hay entre ambos es que este necesita para encender un condensador y estos no. Y este tiene mucha velocidad, tiene muchas revoluciones por minuto. Este tiene menos. Y es para un... Para un lavavajillas, si este es de lavadora y necesita para el centrifugado, necesita muchas más revoluciones. Ahora vamos a sacarle a estos las escobillas, porque estos motores puede darse el caso de fallar. Precisamente uno de los fallos que pueden ser es las escobillas. Tenerlas mal puestas, sucias, desgastadas. Entonces voy a proceder a sacarle las escobillas a estos dos. Primero este. Sacamos las escobillas, que son estas dos. Tiene un cable azul y verde y otra un cable blanco. Aquí está una escobilla ya afuera. Ahora sacamos una otra. Fuera también.
se ve, estas están bastante bien. Le podemos sacar esta carcasa de plástico, la tapadera, y ver propiamente las escobillas. Aquí está la escobilla. Está igual. Sacamos la carcasa. Vamos a ver, con una lija muy finita, con una lija muy fina, se puede dedicar un poquito por aquí, arreglarlas un poco. Tenga rebarbo ninguno para que estén bien y no se queden en el interior. Tienen un muelle y tienen que salir fácilmente hacia fuera para hacer un poco de presión en el rotor, porque si se quedan dentro o no tienen suficiente, no salen con suficiente presión en el rotor, no hace bien el contacto. Entonces esta está bien, esta también está bastante bien, pero no pasa nada con pasarle una pequeña lijita por aquí, se limpia, vean el carbón este queso que queda por aquí. Una es un poquito más grande que la otra, siempre gasta, si el muelle no está bien, siempre gasta una, se gasta una un poquito más que otra. La que más se gasta es siempre la que el muelle hace más presión en el rotor, por eso se gasta más. Y la que se gasta menos es porque el muelle hace poca presión. Se limpia un poquito. En el rotor también se le puede... Una lija la colocamos aquí. Y se limpia un poquito. Se sacan algunos rebarbos que pueda haber. Y se limpia un poquito también. Entonces, esta está muy bien. Ahora la vamos a meter otra vez en su sitio. Y ahora se mete otra vez aquí. Procurar que queden bien colocadas como estaban.
bien. Ahora la otra. Listo.